El presidente de la Junta de Castilla y León ha elogiado la figura y la capacidad de trabajo, de diálogo y de consenso del secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández, quien deja el cargo tras 14 años como líder del sindicato. Juan Vicente Herrera, que ha inaugurado en Valladolid el 11º Congreso Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León, ha destacado el diálogo social como modelo de trabajo para dar respuesta a problemas empresariales. Ese diálogo social es un ejemplo vivo de democracia abierta, de democracia moderna, de democracia representativa, de democracia participativa. Un modelo distinto de trabajo, un modelo de corresponsabilidad, un modelo que ha funcionado, pensadlo bien, ahora con esta perspectiva, en momentos de bonanza económica, cuando esta era la ciudad alegre y confiada, cuando pensábamos que estábamos en el mejor de los mundos, en un modelo económico que tenía los pies de barro, pero que no nos dábamos cuenta, que ha funcionado durante la crisis, que está funcionando en el momento de la recuperación, que no es la panacea, que no resuelve por sí mismo los problemas, pero que nos ha ayudado a ver con ocho ojos, mucho mejor que lo que podrían ver exclusivamente dos ojos, y por tanto a detectar, a definir, a aplicar soluciones. El presidente de la Junta ha recordado que en la comunidad se han firmado importantes acuerdos tan solo dos días antes de iniciarse en España una huelga general. Y se ha referido también a los acuerdos marco para la competitividad e innovación industrial, cuyos objetivos son la base del Pacto por la Reindustrialización de Castilla y León que se acaba de suscribir este año con los grupos parlamentarios. Juan Vicente Herrera ha destacado además que Junta y agentes sociales han logrado expandir el diálogo social más allá de las políticas de empleo, con acuerdos que han impulsado la mejora de las políticas sociales en Castilla y León. Estamos hablando de las políticas activas de empleo. Estamos hablando de una visión integral y integradora que hemos hecho de esas políticas, donde están las propias políticas de empleo, pero también las de formación, pero también las de prevención de riesgos laborales, pero también las de igualdad y las de conciliación. Sé que no es la panacea, pero ahí hemos estado. Y donde desde aquí se han pensado y se han puesto en marcha, hemos innovado medidas como el programa de integración y de empleo, que luego fue seguido a nivel nacional, o aquel privilegio que hicimos respecto de los ERE suspensivos en un momento en que todo se nos deshacía. Un diálogo social, ha señalado el presidente, que en definitiva ha permitido desarrollar políticas de progreso para la comunidad.